Muy bien. Un abrazo cordial, buenas noches. Hoy tenemos Sirenas y Delfines. Una cantante maravillosa, aunque este no es un concurso de canto, pero ojo que se la pueden llevar para el exterior. Bienvenidos todos, un abrazo cordial. Este es el resumen que hacemos al estilo del grupo de trabajo desde la Antioquia en este festival de festivales. Hola Felipe, buenas noches, ¿cómo está? Camilo, con las buenas noches para usted y para todos los televidentes. Felices de estar aquí y de estar con estos invitados de lujo. El club de Envigado de Natación, que fue protagonista en la séptima edición de la Baby Natación, que tuvo la participación de 200 deportistas, en total 29 clubes. Ver ese crecimiento de esta disciplina, no solo en el Valle de Aburrá, sino en diferentes municipios, realmente es gratificante. Claro. El saludo también para Yamit Tobón. Camilo, buenas noches. Felipe, buenas noches. Y un saludo muy especial a los chicos de Envigado de Natación. Me dicen que lograron 14 medallas aproximadamente. Día 12, Camilo, en el Festival de Festivales. Ya tenemos los finalistas en el Festival de Baloncesto. Los finalistas también para el béisbol, o mejor, semifinalistas. Sí. Porque el viernes van a ser ya las finales. Uh-huh. Y en el fútbol de salón, los campeones. Villavicencio, el nuevo campeón. Villavicencio. Sí, señor. Un aplauso para ellos. La capital del Meta. Sí, la verdad es en el esfuerzo de venir. ¿Sabe cuánto tiene que hacer un papá para mandar un niño a un evento de estos? Ay, María. Y además súmele el inconveniente de la lluvia, ¿no? Uh-huh. Que hubo, entonces le postergaron toda la preparación y aún así salieron adelante en esa final. Vamos a seguirle la huella, compañeros. Yo soy el papá de los pollitos de estos pelados. Vamos a seguirle la huella a ese man, discúlpeme el término, que robó al equipo de Pasto, porque tiene que caer el peso de la ley. Es increíble que un equipo tenga confianza, mande un giro para que le consiga una concentración y se le vuelven con la plata y ese equipo de Pasto embalado. Me parece que debe haber una investigación sobre el tema y ojalá los encuentren. Bueno, estamos saludando a Luis Arturo Agudelo, que es el DT. Profe, acá en las gafas, ¿cómo está? Muchas gracias, hombre. Por no, de lujo, son recetadas. A mí también formulado. Me pasa lo mismo. Siempre. Profe, hoy nos tocó transmitir. Sí. Y la verdad que todos los equipos muy buenos, pero qué energía tiene ese equipo de Envigado, lo felicito, ¿no? Sí, ellos son unos niños grandes, desde tan chicos se puede decir que son con grandes. Con un buen fenotipo. Yo me siento muy orgulloso de todos y cada uno es un mundo y cada uno me enseña cosas que me llenan de felicidad, que es lo que uno busca, creo que en la vida. Claro, todos son muy importantes en este equipo, todos. Pero a veces la balanza da una demostración porque es un trabajo de equipo. ¿Te paras un segundo, por favor, Juliana? ¿Te paras un segundo? Ella fue, y un aplauso para ella, sí. La mejor nadadora en femenino. Se llevó todos los botones, ahora son escudos. Sí, señor. Bueno, eso, van a ponerle un chaleco para meter todos los botones allí que se ganó. Gracias. Ahora tendremos un evento especial con ella. Tomás, por favor, te paras. Y este... Párate, tranquilo ahí para que te vean simplemente. Y él, otro aplauso. Lo entrevista a Felipe, mi compañero, hoy, y le dice, eso es amigo mío, es muy buen nadador, pero anda mal, y yo aproveché. Pero me gustó es reconocer en fair play la capacidad del otro, pero aprovechar su momento también, que se preparó para eso. Se trata de disfrutar, ¿no? Una competencia sana entre tres participantes. Hacía referencia de Santiago Arteaga, que lastimosamente tenía una lesión muy importante, y pese a ello compitió, también tuvo la oportunidad de ganar. El otro, Juan José. En fin, y lo toman como de una manera muy natural, uh-huh. Somos amigos, a veces ganan ellos, a veces gano yo, y de eso se trata. Sí, señor. Quisiera uno que esa formación, porque eso es formación de papá y de mamá, que se la entregan a un profesor que va haciendo el mantenimiento de la formación como seres, bien formados para futuro. Quisiera uno ver siempre lo mismo. Bueno, hombre, tengo una cámara para los papás, aunque tengo unos papás, esos papás de atrás a mí me los muestra, por favor, que me da pena. Papá, mamá, a ver, identificamos, qué galla tan grande. Gracias a ellos, no, ellos también hacen un esfuerzo. Sí. Y allá, aunque está un poco oscuro, Alfred, no importa, por favor, si es tan amable y me muestra, ellos también tienen derecho, lo que pasa es que las sillas no nos alcanzan. En el año 30 en otro festival vamos a hacer un set más grande para poder poner a todos, sí. Porque la verdad que también ellos ameritan. Gracias a ustedes, de igual manera, por el esfuerzo. Porque el profe Agudelo hace su trabajo, pero si ustedes no tuviesen la fortuna de ayudar, no podría ser. Muchas gracias a ustedes también. Bien, señoras y señores, vamos a dar un aplauso a los papás. ¡Demos un aplauso a los papás! Claro. Hay dos cosas que no se cobran en la vida. Eso no hay que pagarlo.
Te amo y un aplauso. Eso es gratis, pues. Ay, María. Vamos con los goles de Felipe Yamit. De inmediato, sí, porque tuvimos partidos importantes. Se definen las semifinales en el Festival Pony Fútbol. Y de inmediato con el repaso del partido entre Bello y Millonarios, que empezó ganando Bello. Un gol de penal de Santiago Martínez. Mañana vamos a tener a Millonarios acá. ¿Sí? Sí, señor. Qué bueno. El invitado. Santiago Martínez, homónimo del Santi. Y después pudo remontar el equipo capitalino, primero con Juan Sebastián Bernal. Pase en profundidad y la buena definición ante el arquero para el 1-1. Y después uno de los golazos de la jornada, acaso el mejor, por parte de Mateo Cervantes, de tiro libre. Vean ustedes, a Yamil. Golazo. El mismo estilo de Yamil para cobrar. ¿No se lo ha visto a Yamil? Ah, sí, yo los cobraba. No lo ha visto. Ay, no me vieron porque no teníamos tanta tecnología. Ya, claro, muy bien. Eso decía Pelé. Sí. Itagüí 1, Juan Pablo 2, 0. Buen gol. Jean-Paul Areiza. Calladito. Él no es francés, es de Itagüí, pero el papá lo puso Jean-Paul. Sí, señor. Va lejos Itagüí. Este es el partido de Dos Quebradas, panorámico de Pasto. Vanessa Castillo, el único gol del compromiso que le da la clasificación al equipo de Dos Quebradas. Después tuvimos al Medellín ante la Nubia. Luis Esteban Cárdenas, al minuto 50, le dio el gol del triunfo al tradicional equipo, siempre candidato, y que se va a enfrentar a Fátima en semifinales. Partidazo. ¿Cómo estaban de triste los niños del Medellín, no? Sí, sí, difícil. Tuvieron sus dificultades, además, por tema de lesión de algunos. ¡Uy, qué pase de taco! Jugadores. Y quien remata es Juanita Pedraza para el 1-0 ante Chía. Y finalmente, Juan Diego Vélez, el 1-0 de Fátima ante el Pina. En el último suspiro, en el último minuto, clasificó Fátima. Camilo, ya están entonces las semifinales. Por favor, nos las cuenta rápidamente. El viernes van a ser las semifinales. En la rama femenina, Bloques Limonar Cali va a enfrentar a Atlético Nacional. Florencia estará enfrentando a Dos Quebradas. Y en la rama masculina tenemos entonces Millonarios, Itagüí y la final anticipada. La Nubia enfrentando a Fátima. Partidazo. ¿Qué partido? Eso es para el viernes, ¿no? Porque mañana para el viernes, exactamente. Mañana jornada de descanso. Muy bien. El viernes tenemos, ¿cuántos deportes tenemos el viernes? ¿Dos? Béisbol y también fútbol. Fútbol. Sí. Estaremos jugando como lo hemos hecho, patrullando los dos. Y mañana tres deportes. Mañana contando, tres deportes. Ah, no, sin fútbol, tres deportes. Tres deportes. Sí. Muy bien. Como es habitual, nuestro saludo. Empecemos de aquí para allá. Prestas, por favor, si es tan amable, Juliana, el micrófono. Nos da su nombre, señorita. Buenas noches. Juliana. Mira ya que te van a. Vamos, Juliana, dale. Juliana Henao. Henao. Que nada, para contarle a la gente cuál es su especialidad, su estilo, su modalidad. Pecho, muy bien. Por favor, vamos, de aquí para allá vamos a saludarlos a todos, si están amables. ¿Tu nombre? Juliana Galeano. ¿Y su especialidad? Mariposa y libre. Libre y ganó todos. Sigamos. Manuela González, mi espalda. Linda. Natalia Santamaría, pecho y libre. Natalia, ¿estás quemada o es que sos de Parada del Oriente? ¿O qué? Ahora vamos con los niños, alcanzamos, empezamos, mi amigo. Empieza tú. Samuel Alzate y Mariposa Libre. Julián Torres y Libre. Carlos David Benavides y Mariposa. Tiene una cara de mamador de gallo. Esteban Santa María y Libre. Alejandro Alzate, pecho. Tomás Osorio, pecho y espalda. Camilo Cano y pecho. Tocayo, usted que se ve que es más tranquilito, ¿hay noviazgos entre ustedes? No. No, pues la niña es muy bonita. No. Nada, todos tranquilos. No una pregunta, porque ayer descubrimos. Ayer descubrimos noviazgos. Quería acotar, profe, antes de seguir en el programa. ¿Tiene un agradecimiento, me decía ahora? Sí, quiero dar un agradecimiento al alcalde Raúl Cardona y a la gerente del INDER, Gudiela Restrepo, por el apoyo pues, que le dan a la institución como tal y el beneficio que se encuentra de esos muchachos. Sí, eso está bien. Aquí también hemos hecho una campaña de agradecimiento a los alcaldes y también tocando la puerta para que los colegios o escuelas donde estos niños están estudiando tengan como una rebajita de la mensualidad, pues le están dando nombre a los colegios. Es una propuesta, yo no hago populismo con la plata de otro, pero piénsenlo, que vale la pena. Así empezó Colorado, así empezó Pablito en su momento, así empezó La Trucha, simplemente para reflexionar. ¿Qué deportes vivimos en el día de hoy? Claro que sí, Camilo, tuvimos en acción 5 deportes, contando las actividades del Pony Fútbol. Vamos a ver a continuación qué pasó en esta jornada.
La lluvia fue protagonista en la gran final de fútbol de salón. Tuvieron que ser suspendidos los juegos de la finalísima y el partido por el tercer puesto, pero luego los compromisos se reanudaron. Gran Combo de Guacarí del Valle del Cauca se quedó con el tercer lugar tras derrotar 4-2 a Inder, Desarrollo Estadio de Medellín. Y Villavicencio se proclamó como nuevo campeón de la cuarta edición de esta disciplina tras derrotar 5-3 a Talento Cartagenero. Celebran en los Llanos Orientales. Culminó, como decíamos, la séptima edición de la Baby Natación con el protagonismo de Envigado aquí presente. 14 medallas, 200 niños de 29 clubes hicieron parte de esta nueva edición, sigue creciendo. Juliana Galeano, como ya decíamos, fue una de las figuras junto a Santiago Arteaga del Club Huracanes en la categoría 10 años, mientras que Ana Sofía Zapata Echeverri de Caldas y Sebastián Vélez de Academia Delfines lo fueron en la categoría de los 9 años. Así es, Felipe, y llegamos al cuarto día de actividades en el Festival de Tenis de Mesa. Hoy se efectuaron los juegos de cuadro clasificatorio. Los dos primeros de cada grupo avanzaron a las finales en la modalidad de sencillos en las categorías sub-11 y sub-13 en ambas ramas. Río Negro, Envigado e Inder Medellín siguen ratificando que son las delegaciones más fuertes de este festival y el jueves lo podrán ratificar con medallas de oro. La última jornada iniciará a partir de las 9 de la mañana. Sexto día de competencias en el Baby Béisbol, ya tenemos definidas las semifinales. Envigado enfrentará a Inder Medellín a las 11 de la mañana este jueves, mientras que a la 1 de la tarde Olmeca de México, actual campeón e invitado internacional, enfrentará a Pequeñas Ligas del Norte, que es un representativo con jugadores de Sucre y Atlántico. La final se verá por Teleantioquia el próximo viernes. Claro que sí, Felipe, y ahora vamos a pasar a otra actividad. Nos trasladamos al Coliseo Iván de Bedut. Mientras veíamos más imágenes de lo que es en el béisbol, en el Coliseo Iván de Bedut se disputaron las semifinales en las ramas masculina y femenina. El actual campeón Adidas de Antioquia clasificó por segunda vez consecutiva a la gran final tras eliminar a Asgamba Bogotá. Las chicas lucharán por su tercer título ante Leopardos de Cali, que dejó en el camino al Peñol. Y Pibá Santander es uno de los finalistas en masculino tras derrotar a Inder Envigado 34-31. A esta hora, Guerreros de Bogotá y Tiburones de Barranquilla buscan el otro tiquete a la gran final, Cami. Esa final de la femenina se verá desde las 2 de la tarde mañana por la pantalla de Teleantioquia TV en grande y posteriormente la final masculina. Deporte que te gusta, ¿no? Sí, sí. Un saludo a propósito al profe Hernán, que está un poco... Hernán de Giraldo. Abuelito. Ha estado pendiente de todos los partidos. Un abrazo, Hernán. Recupérate, que mañana nos va a acompañar. Así profe, es. Antes de ir a una nota que me gusta mucho, que es un trabajo que hace Tatiana, nuestra coordinadora. Lástima que no haya continuidad, porque la natación se deja trabajar 10, 15 días y se pierde ritmo. Lástima que no haya un torneo que de una vez pegue con esto, aunque obviamente por el estudio y otras cosas. ¿Cuándo vuelven a competir? Por lo general, ya después de esto, lo que sigue es algunos de los nadadores, en especial Juliana y Manuelita, quien es segunda detrás de Juliana, sí. Ya son niñas que empiezan un proceso ante la federación. Ya, qué bien. Sí, este año ya van a ser nadadores. Tomás le falta hasta el otro año, porque las nadadoras son 10 años y los hombres 11 años. Ya, qué bien. Pero como la federación cambió las fechas, puede que Tomás entre a ser federado este año también. Me gustaría mucho que lo fuese para no perder el ritmo de trabajo, repetimos. Bueno, la crónica del día, los partidos del fútbol en el Festival de Festivales se viven aquí, se viven allá en las esquinas y en todas partes. Aquí está la crónica de Tatiana Balbín con la gente del Poderoso. No soy hincha de Medellín, pero yo siempre he dicho que donde está el hijo mío estoy yo. Llevamos, ¿qué? Se puede decir 5 años de la vida esperando este momento, esperando estar acá en la Marte. En la cancha son 2 equipos los que se enfrentan por meter goles. Afuera de ella, las familias, amigos y barras de los futbolistas son quienes sufren, disfrutan y se gozan el partido. Supremamente especial para ellos sentir que todos estamos acá apoyando ese sueño, esa carrera y ese... Sí, el gran sueño que es estar aquí en la Marte. La diversión y la satisfacción de saber que él está participando, porque es un proceso también con la ayuda de los profesores, que yo inicié con él desde los 6, 7 años, para que hoy en día él pudiera cumplir este sueño que es tapar la ponifútbol. Al equipo de menores del Deportivo Independiente Medellín lo acompaña además la murga de la Resistencia Norte, con trompetas, platillos y tambores. Es una pasión que no tiene edades,
es una pasión que no conoce categorías y nosotros estamos apoyando 100% desde las inferiores, la sub-15. Hace poco estuvimos acá acompañando a los de la sub-18 que se coronaron campeones aquí en esta misma cancha y por supuesto el equipo mayor. Festival que se vive dentro y fuera de la cancha, donde grandes y chicos se divierten y acompañan a las futuras estrellas del fútbol colombiano. Qué bueno, muy bien. Alejandro, ¿verdad, profe, que Alejandro es su técnico ahí adentro? Sí, sí, es mi nadador y es el asistente. ¿Sí? Siempre es el que llega a apoyarme en las competencias. Cuando él no compite, apoya a los compañeros. Qué bueno. Vas a decir eso, Alejandro. Vamos a comerciales y ya regresamos, por favor. Diga, vamos a comerciales y ya regresamos. Vamos a comerciales y ya regresamos. Muy bien. Vamos. Alfie lo va a llevar para un programa que me va a montar. Es el propio. Sí. No sé si uno de los padres, Alfie, por favor, un micrófono, quiera tomar la vocería, agradeciendo, pidiendo algo, bueno. No olvide que la televisión es muy rapidita. Buenas noches, ¿me da su nombre, por favor? Hola, buenas noches, Paola Ortiz. Doña Paola, ¿qué quiere decirnos? Yo creo que en nombre de todos los papás que estamos aquí presentes con los niños, pues manifestar el agradecimiento al club, igualmente al municipio de Envigado, y manifestar también que estamos muy contentos por el trabajo que el profe Luis ha hecho con los niños. Realmente el resultado es impactante. Y pues felicitarlos a ellos también, están muy contentos, es un logro muy merecido y pues todo lo que sigue de aquí en adelante es muy positivo para ellos. Muchas gracias. Bueno, profe, respaldo, cuando uno lo respalda a la familia, hermano, eso no hay nada que hacer, lo va derecho. Lo felicito. Muchas gracias, hombre Camilo. Dicen bueno. Que tuvieron menos participantes en esta ocasión. Sí, este año, el año pasado, pues también fuimos protagonistas, alcanzando 28 medallas, con nadadores también muy buenos que al día de hoy ya han tenido representación nacional, ¿cierto? Hasta siendo primero a nivel nacional. Esperamos que este año podamos ratificar lo mismo. Qué bueno. ¿El asistente está contento con el profesor o usted pronto lo va a reemplazar? No, así está bien. Tan solo en la plaza. Bueno, Felipe, hablamos un poquito de lo que significa el baloncesto para los chicos que juegan y quieren jugar. Bueno, lo interesante del baby baloncesto en el Festival de Festivales es que tiene incluso en el reglamento la posibilidad de que todos los niños participen. A veces se vuelve esto muy competitivo, pero a la hora de la verdad se trata de la formación, de que disfruten y de que aprovechen el tema del Festival de Festivales. Por reglamento, en un cuarto juega un quinteto, en el segundo cuarto juega otro quinteto y ya después sí tiene libre albedrío para hacer su nombre. Miramos este explicativo. Explicativo, sí. Esa es la frase, gracias. Ese es explicativo para la gente que le gusta el básquetbol o quiere jugar básquetbol. El baloncesto es un deporte de conjunto en el cual participan dos equipos y el objetivo es encestar el balón en el aro. Ambos equipos están conformados por 5 jugadores. El partido dura 4 cuartos, que son 10 minutos cada uno. Hay un descanso después de 2 cuartos. Hay tiempos muertos de 1 minuto, de 20 segundos para enfriar al otro equipo, para hacer una táctica en pleno juego. En el baloncesto la puntuación es la siguiente: si tú metes un tiro después de la línea de 3, que es el perímetro, cuentan 3 puntos. Si la metes dentro de la línea de 3, son 2 puntos. Y si te hacen una falta, vas a la línea de tiros libres y lanzas, y cada cesta vale 1 punto. Eso es lo más básico para jugar el baloncesto. Igual lanzamiento afuera de 3, ¿no? Sí, eso sí, vale. La regla universal aplica, sí, señor. Muy bien, señor. ¿Querían hacer una invitación a ustedes? ¿De qué se trata la invitación? Invitamos a todos los jóvenes y niños de Medellín. ¿Y las niñas no? Y las niñas también. Ah, bueno, eso sí. Medellín y Envigado. A que se unan al club de Envigado para que puedan disfrutar y gozársela allá. Claro, qué bien. ¿Tomás quiere agregar algo? No, yo digo lo mismo que Chaparro. Sí, que todos los niños y las niñas también tengan la oportunidad de gozar lo que es la natación, que es un deporte muy bonito.
y ya. Ya. ¿Quieres agregar algo? Sí, pues igual como mis dos compañeros. Chaparro los, y Tomás. Eso. Los quiero invitar al club porque pues a mí me parece que es el mejor porque tenemos al mejor entrenador. Hermano, usted va... Y te van los relevos, van mariposa, van todo. Bueno, a todos los torneos. Queremos regalarle un concierto, la hemos traído de Estados Unidos, ha participado en diversos concursos, sorprendió enormemente cuando apareció por primera vez sí. en La Voz Universal. Juliana, por favor, ¿nos quieres regalar un poquito de esa garganta tan bonita que tienes cantando la canción que tú quieras? Por favor, si es tan amable, ponte de pie. Las cámaras ahora son para Juliana y el aplauso. Cuando quieras, por favor. 'Cause I know we can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time? I know you're wasting crime when you can be with me instead. I know I can treat you better, better than he can. Yeah. Bueno, como el próximo evento es los nacionales, ¿no? Sí, el próximo ya es el nacional en Bucaramanga. ¿Y se van en bus? Bus o en avión, depende. Pero si van en bus, tiene que ir a divierta. Son como 8 horas ya que a Bucaramanga. Es que se van cantando las 4, ellas 4 son. Ah, es que ustedes cantan. Sí. Hagan un corito rapidito. Baja, préstanos ese micrófono metico para el corito. Como cuando iban para Pereira, Pereira. A cantar. Bueno, dale. 1, 2, 3. Rapidito, por favor, que el tiempo... Con personalidad, es canté pues. Hágale, canté. ¿Qué pues? Bueno, las dos pues. ¿Ah? Hágale. Sí. No me hagan quedar mal. Bueno, vamos a mirar la programación de que tenemos para el Festival de Música. Recordamos entonces que el baloncesto tendrá sus finales. Recién se está definiendo el último clasificado en la masculina. El último partido lo estaba ganando Guerreros de Bogotá, faltan 2 minutos. A las 2 de la tarde empieza la transmisión por Teleantioquia TV en grande. El béisbol, como lo decíamos, las semifinales desde las 11 de la mañana, Inter Medellín ante Envigado y Olmeca hará su aparición a la 1 de la tarde también ante el equipo de Sucre. De Sucre, exactamente. Y tenis de mesa. Modalidad en sencillo, las finales mañana ya. Perfecto. Río Negro, Envigado, Inter Medellín, los que van a ratificar ya las últimas medallas. Perfecto. Bueno, mañana descansa el fútbol en el Festival de Festivales, volverá sí. el día viernes. El día viernes ya saben que haremos un remate porque tenemos béisbol y fútbol. Estaremos patrullando los dos eventos, por supuesto, los dos torneos, las dos disciplinas por Teleantioquia TV en grande. Un abrazo para ustedes. Gracias. A ustedes, muchas gracias por su amable sintonía. Gracias por entendernos. Esta propuesta que durante nuestro resumen de Festival de Festival hemos querido entregar. Hemos traído todas las etnias, la raza negra, un indígena que nos acompañó también, la raza indígena, sí. los blancos, los negros, los este mono, el mono ario. Los pollitos de Chocó. Quisiera mostrarlos a todos. Voy a contar rápidamente eso que me queda un minuto. Tatiana Balbín, que es nuestra coordinadora, como son tantos equipos y nos pide que los traiga, tuvimos que hacer una porra. Entonces ponemos una porra. ¿Ganó hoy Millonarios, me dijiste? Sí, ganó. Sí. 2-1. ¿En partido? A Bello, sí. Pero ganó para venir mañana. La porra, mañana sí. También la porra. Que la vayan alistando. Entonces nos tocó hacer eso. Por sorteo. Les tocó a las niñas, vean la natación. La toca un equipo de fútbol mañana que es de Bogotá. Y es la única manera, porque la verdad, y queremos que nos disculpen todos los equipos que siempre están esperando que los llamemos, pero es que es imposible porque el tiempo se está acabando ya en el torneo y son muchos los equipos. De manera pues que, contada esta historia, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana nos volvemos a ver, Yamit. Claro que sí, Camilo, pendiente de los 3 deportes que vamos a tener mañana en actividad del Festival de Festivales. La invitación entonces para que nos sigan, ¿no?, en la transmisión de las finales del baloncesto desde las 2 de la tarde. Cómo no. Gracias a todo el grupo de trabajo de Teleantioquia, a ustedes por su amable sintonía y felicitaciones. Muy felicitaciones. Mucho. Hoy nos divertimos con todos ellos, porque aunque salga Juliana o salga Tomás, es un equipo. Gracias, hasta mañana. No olvide que ahora a las 11 también hay deportes, pero hasta mañana volvemos con el resumen del festival. Gracias.